Hola. Hola. Lightspeed Spanish podcast number 39 for advanced intermediate. And today we're talking about three super interesting verbs. That's three, yes. Tratar. Intentar. Wouldn't it be like this? Perhaps. I've got my fingers. I have no control of my fingers three. Now. Yeah, yeah. Three. Tratar, intentar, probar. Verbos sí. Que causan confusión. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque son todos try, ¿no? Ah, vale. To sí. Try, pero to try, to try. To try. Un poco ruso eso, ¿no? Vale. Vale. Ok, Cindia, ¿qué pasa? ¿Qué te cuentas? Nada, aquí, haciendo sí. Podcast. Sí. Ajá. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Noto que ahora hace calor, Cindia. Sí. Hace calor. Bueno, sí. Ha hecho calor toda la mañana realmente, sí. Pero ahora... Es que hemos tenido, en España, hemos tenido una ola de calor. Impresionante. Una ola real de calor. Sí, sí, sí. No, una ola inglesa de calor. Eso que sí. Dura un día. No, una ola de la hostia. Pero... Durante los últimos dos días no ha hecho tanto calor, ¿no? No. De hecho, ha estado un poco nublado, llovió un día. Sí, un poco llovió. Que ayuda con el calor, porque sí. Hemos pasado unas noches de calor. Ahora la lluvia es como, gracias, lluvia. Sí, sí. En Inglaterra era como, otra vez la lluvia ahora. Sí, pero bueno, ahora, bueno, está bien, sí. Está bien, ¿no? Bueno, Cindia. Venga. Vamos a hablar de los tres verbos to try. Para mí, dos de estos verbos son más o menos sinónimos, ¿no? Vale. Ok. ¿Qué son? Intentar. ¿Vale? Intentar, ¿vale? To try to do something. Tratar. Tratar. Tratar de. Tratar de hacer algo. Sí. Attempt to do something. Sí. Uh-huh. Entonces, intentar, tratar de, básicamente, sí. ¿No? ¿Intentar lleva preposición o no? Intentar no lleva preposición. No. Entonces, nunca. Intentar hacerlo. Mucha gente dice intentar a. Ah, porque try, try to. Try to, sí, lo entiendo, pero no. Intentar plus verb. Intentar hacer algo. Intentar... conducir, intentar escribir, nadar, intentar cocinar algo rico. Sí. Sí. Vale, pero contratar, sí. Sí. Tratar lleva tratar preposición. De. Tratar sí. De, puede ser to be about, como la película trata de la guerra civil, o tratar de attempt to do something or to try to do something. Trato de pensar. I'm mm-hmm. trying to think. Trato de... No sé. Vale, entonces, to be about or to try and do something. Sí. Tengo que decir que con mis estudiantes, por ejemplo, tratar de es más común. Sí. Más popular. Porque es como to try. Try, sí. Es similar, ¿no? Tratar sin preposición, tratar, también puede ser to deal with, con algo como, yo trato con mucha gente durante el día. Mm-hmm. I deal with a lot of people during the day. Sí, o puedes tener un buen trato. A nice manner. Sí. Sí, sí, vale. O tratar a alguien, to treat somebody, mm-hmm. pero no to treat as in a treat. No. Como un doctor, ¿no? Un treat, that I'm gonna treat you. Sí, ajá. Uh-huh. Treatment from a doctor. The no? Treatment, not the. I'll treat you to sí. A coffee. Okay. Que en Inglaterra no sé. Que no. Aún existe. No sé si existe. I'll treat you to a coffee. Luego, who's paying? ¿No? No. ¿Quién pagaría en el I'll treat you to a coffee? No. Si decimos. But you pay your coffee. Oh, India. Estás equivocada. Sí. Si decimos, it's my treat, I'll treat you. Pagamos. Eso es estábamos hablando de invitar. Invitar es the same as to, no, to no lo es, ¿no? Sí. En inglés no. Sí. Y hemos hablado de esto durante 10 años. En el ya. Resto del universo es igual. No. I invite you no tiene que ver con I'll treat you. Vale. Vale. Bien.
Ok, entonces tratar de intentar. Sí. Ok. Si yo digo intento escribir un libro. Sí. Trato de escribir un libro. ¿Para ti hay una diferencia? No. ¿No? ¿De significado? No. Intentar es más popular que tratar de. ¿Más popular? Sí, en España. ¿Ves? Intento es más popular que trato de. Eso es lo que digo, porque mis estudiantes usan tratar de. Puedes usar tratar de, claro, perfectamente. Claro. No hay problema. ¿Es más popular intentar? Sí, pero los dos igual. Sí, vale. Luego, probar. Probar could be to taste, as in to try food. Sí. O probar, try clothes on. Sería probarte, probarse algo. Still deber probar. Sí. Prueba a hacer, try to, sí, you can say, el ordenador no funciona. Ah, has probado con esto. Have you tried with this? Sí, pero en ese sentido, es como probar test. Is test, like, ¿no? Failure, yeah, sí, test, sí. Es como, porque exacto. Si tú vas al médico, te va a hacer unas pruebas, ¿no? Sí, unas pruebas, exacto. Tests. Entonces, probar, igual que si tú haces eso, estás testing. Sí, testing, ¿vale? The food. Sí, probar, to try, pero con ese sentido de test. Sí. Y esa es la diferencia. Tasting. Sí. O testing the food, ¿no? Ah, casi igual. Casi. Sí. Sí, igual. O la ropa, you testing how it looks on you. Sí, ajá. Trying it on to see if you like it. Es una prueba, ¿no? Yeah, it could be good or bad. Sí. You like it or you don't like it. Mm. O it works or it doesn't work. Probar. Y claro, tratar no es un verbo irregular, ¿no? Es un verbo regular. Regular. Tratar. Trato, y, tratas, trata. El otro. Intentar. Sí, está regular. Bien, ¿no? Pero probar. Irregular. ¿Cómo va? Pruebo, pruebas, prueba. Probamos, probáis, prueban. Sí. Vale. ¿Y lleva preposición o no? No. Probar. ¿Has probado a? Probar a. Ajá. O, it depends, but depende. Probar a hacer algo. ¿Has probado a, no sé, o con? ¿Has probado con esto? Have you tried with this? Have you tried to do this? Mm-hmm. Probar a. ¿Has probado a encender y apagar el ordenador, no? Have you tried? Siempre, sí. Probar comida, no. Probar comida o probar una bebida. Pero eso es probar con un nombre, ¿no? Un sí. Sustantivo. Pero con un verbo, a. Sí. Sí. Pero noto que te cuesta encontrar una frase con probar a, ¿no? Sí. Entonces no es algo probado, super común. Es que también probar con. Have you tried with this? ¿Has probado con esta herramienta? Sí. Puedes usar con un verbo. ¿Has probado con encenderlo y...? ¿Has probado con encender? ¿O apagarlo y ¿Has encender? Probado con encender? No. ¿Has probado a encender y apagar? Vale. Entonces, con sustantivo. Sí. Y a con verbo. Sí. Mm. Bueno, sustantivo con y luego un artículo indefinido. Vale. Con un artículo definido. ¿Has probado con él, con un y luego un sustantivo? Vale. Ok, para terminar, tres preguntas. Venga. ¿Alguna vez has probado tiburón? Sí, creo que sí. Aleta de tiburón. ¿Aleta? Sí. ¿Dónde? En un restaurante, en un hotel. Uh-huh. Había aleta de tiburón y mi padre tenía aleta de tiburón y yo lo probé cuando era pequeña. Vale. Ok. Sí. ¿Alguna vez has tratado de hablar ruso? Sí, sí, cuando estaba en el instituto, mi amigo Diego aprendía ruso y nos decía frases en ruso y nosotros las repetíamos. Uh-huh. Y trataba de hablar ruso, pero mal. Y no me acuerdo ahora de nada. Vale. ¿Y alguna vez has intentado nadar debajo del agua como un largo?
Como en bucear. Bucear, un largo en la piscina. Sí, pero no. No lo lograste, ¿no? No, la piscina era demasiado ancha. Sí, en la piscina de olas intenté saltar y luego bucear, pero no llegué. Casi, pero no llegué. Vale. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? No. Simplemente quería demostrar cómo... ¿Alguna vez has probado las criadillas? No, nunca. Nunca. ¿Te gustaría probar criadillas? No me gustaría. No me interesa. Siendo vegetariano y solamente si no fueras vegetariano, por gusto, ¿no? ¿Si no fueras vegetariano? No. Vale. Creo que no. ¿Has intentado alguna vez escalar una montaña o una roca muy grande? Claro, sí. ¿Con éxito? Sí. Bueno, una montaña, sí, la montaña más... ¿En South Shields? No. ¿Qué montaña en South Shields? Ah, no, como hay unas rocas y todo el mundo trepa. No, Ben Nevis, en Escocia. Ah, vale. Que es la única montaña o la montaña más alta en Gran Bretaña. Sí. Ben Nevis, sí. ¿Y has tratado alguna vez de decir el alfabeto en inglés al revés? Sí, sin éxito. Con la canción. Así mi mente no funciona. Yo prefiero una dirección solamente. Muy bien. Vale, Carlos. Entonces, muy bien, Cindia. Esos son los tres verbos importantes de try. Sí. Vale, entonces nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós.